Vamos de inmediato a continuar con nuestro vía pública. Vamos a salir del país de la política contingente que está bastante movida en Chile, pero queremos hablar también de lo que pasa en el exterior. Ya nos acompaña acá en el estudio Jorge Sart, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, David. Gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas que queremos conversar, pero hay uno que es incumbente a lo que está pasando, que ha sido un anuncio que ha hecho el gobierno durante estas últimas semanas en que Chile va a retomar el estudio, probablemente antes de enviarlo al, al Congreso definitivamente, de la ratificación del TPP-11. Ha estado bien en polémica, fue <coughs> aprobado hace cuatro años por la Cámara de Diputados y falta el último paso. ¿Chile debe estar en el TPP, debe suscribir este, este acuerdo, como, como ven ustedes? Porque está siempre bajo un manto de polémica esto. Creo, Davor, que absolutamente Chile tiene que ratificar el TPP, como bien tú dijiste. Ya llevamos cuatro años de tramitación en el Congreso, desde el 2019 en el Senado, y creo que hoy día, a partir de los resultados del plebiscito y el ambiente político, hay un escenario más favorable para poder llevar adelante el TPP-11 y lograr su aprobación en el Senado. ¿Y qué pasa con los detractores del TPP-11? Hemos visto marchas, protestas en las calles de nuestro país hace mucho tiempo, incluso la coalición de gobierno, el oficialismo, <coughs> cuando estaba en el Parlamento fue bastante crítico de este TPP-11. ¿Hay muchos mitos sobre lo que es este acuerdo, sobre las implicancias que tiene para los Estados o no? Efectivamente, yo creo que la gran parte de esas críticas eran más bien mitos, noticias falsas o desconocimiento del acuerdo, porque el TPP se transformó en una suerte de símbolo antiglobalización en el pasado. Pero si uno mira el acuerdo, tiene una serie de beneficios concretos. Primero, mejora el acceso de más de 10.000 productos chilenos en los distintos mercados. Segundo, estamos hablando del Asia-Pacífico, que es la zona económica más dinámica a nivel global. Y por último, te establece reglas comunes y modernas para un mercado de 500 millones de personas que para una economía mediana como la chilena es una tremenda oportunidad. Yo espero que hoy los senadores deliberen con madurez, viendo los hechos concretos, la evidencia del tratado. Que se ha explicado por la propia subrey de cuáles son los beneficios que derivan de este acuerdo. Ya, pero ¿por qué Chile debería ir al TPP-11 como, como organismo y no negociar uno a uno con los Estados? Chile tiene tratados de libre comercio con las grandes potencias del mundo. Somos uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en todo el planeta, de hecho. Esa es una muy buena pregunta y que la, la suelen eh, plantear. Primero, porque este acuerdo no solamente que lo es del punto de vista comercial, sino también geopolítico. Queremos que Chile esté sentado en la mesa o no de donde se están discutiendo las reglas del futuro. Y segundo, porque el TPP tiene una serie de normas y capítulos modernos que no los recogen estos acuerdos bilaterales que tú mencionabas con los países miembros. En temas medioambientales, laborales, de servicios, de economía digital, que muchos de estos acuerdos bilaterales que Chile tiene con esos países. No estaban porque respondían a otra época y la economía, sabemos, ha avanzado de manera muy acelerada. Ya, pero hay un punto que no le gusta al gobierno y lo han dicho, lo han explicitado, sí. de hecho, que es el cómo se resolverían eventualmente las controversias entre, los estados, entre el Estado de Chile en este caso y las empresas que vengan a invertir a nuestro país. ¿Chile va a poder lograr su objetivo de tratar de no suscribir ese punto que habla sobre cómo solucionar las controversias o no? Lo que ha trascendido es que efectivamente Chile. Quiere excluirse del capítulo o del subcapítulo de solución de inversionista-Estado, que está sí. en el capítulo de inversiones. Esta es una discusión que en el pasado la tuvo Nueva Zelanda, porque es bueno saber, Davor, que para obtener esa exclusión, Chile tiene que negociarla país a país. Son las llamadas side letters o cartas que, que Chile está presentando a los países. A mi modo de ver, creo que lo más favorable sería aprobar el tratado en su integridad, porque Chile, si tú miras las últimas décadas, la. Salvo un caso, todos los casos de inversionista Estado lo ha ganado y han sido muy pocos. Y hay que plantearlo también desde el otro punto de vista. Chile también tiene inversiones en el extranjero y en estos países del TPP. Por ejemplo, Codelco. ¿Queremos que esas inversiones estén bien protegidas o queremos que estén menos protegidas? Yo prefiero lo primero y por lo tanto creo que la recomendación para Chile sería negociar, aprobar el tratado con todos sus capítulos y sin exclusiones. Ya, pero se puede negociar, firmar... La totalidad o casi la totalidad y excluir este punto, o es todo nada, blanco y negro finalmente? No es tan blanco y negro en la medida que los países uno a uno acepten excluirse porque es bilateral. Chile podría tener un escenario que el TPP fuera íntegro para un conjunto de países y para otros se excluyera este capítulo o subcapítulo de inversionista-Estado. Va a depender de la negociación para par. El caso de Nueva Zelanda lo logró con algunos países y otros, como Australia, donde tenía importantes inversiones. En Nueva Zelanda no lo aceptó. ¿Y Nueva Zelanda es el país que citan siempre como ejemplo? ¿Es el único que le ha ido bien en el TPP-11 o no? No, a todos los países le ha ido muy bien. De hecho, hacía <coughs> memoria, gran parte de los embajadores que están en Chile, los países TPP, escribieron cartas públicas al diario invitando a Chile a que aprobara el TPP. Lo hizo Canadá, lo hizo Australia, el propio Nueva Zelanda. Porque han visto las ventajas y los beneficios que derivan de este acuerdo en mejor acceso a sus productos en esos mercados. Ya. Si se implementa, si Chile lo aprueba, ¿cuánto demoraría esto en entrar ya en, en desarrollo, en favorecer a estos mil productos que usted dice podrían llegar fácilmente a otros mercados? Hoy día el TPP de los 11 miembros, 8 ya lo han ratificado. Falta Malasia, Brunei y Chile. Si Chile lo aprueba en el Senado, entra en vigencia inmediatamente y nuestros exportadores, nuestras empresas, nuestros inversionistas van a poder aprovechar los beneficios del acuerdo. ¿Y al estar en el acuerdo se fomenta que desde afuera vengan a invertir a nuestro país también, sobre todo en estos tiempos de tarta de incertidumbre? Creo que sí, porque estos tratados lo que hacen es dar un conjunto de reglas de seguridad jurídica para los países que forman parte del acuerdo y todo lo que Chile ofrezca, mayor seguridad, mayor atracción a la inversión extranjera, en definitiva va a derivar en más empleo y en más progreso para nuestro país. Bueno, hay varios temas que queremos conversar con ustedes, Jorge, que <laughs> tengo aquí un listado. Hay muchos. Hemos hablado harto de la realeza esta semana. Quiero preguntarle por, por Inglaterra, por el Reino Unido. ¿Hay vientos de libertad en los países que integran el Commonwealth? Australia, claro. Canadá, Nueva Zelanda, también que hablábamos recién de, respecto del, del TPP. ¿Corren el, el peligro de, de, de salirse del Commonwealth, de tener a, a Inglaterra como jefe de Estado? Podrían eventualmente hacerlo, pero yo creo, Davor, que el, el mayor desafío para Carlos III como nuevo rey son dos. El primero, la sombra de la reina Isabel por siete décadas. Gran parte del apoyo a la monarquía se debe a la figura de la reina. Y lo segundo es la compleja situación que está enfrentando económica y política el Reino Unido. El Reino Unido es la economía desarrollada que ha aumentado más su costo de vida por la inflación. Ya está sobre el 10% y se proyecta que pueda llegar al 20% a fin de año. El costo de la energía, ahora que se acerca el invierno, podría aumentar en un 80%. Eso es un caldo cultivo de malestar social, político. La percepción generalizada en el Reino Unido es que el país está en decadencia y ese es un desafío no directo del rey. Por algo hay un primer ministro, una primera ministra sí. en este caso, pero sí le va a tocar al rey tiempos muy complejos del Reino Unido. O sea, podría ser esto, como decimos acá en Chile, un veranito de San Juan, un interreino. A ver, obviamente. Para ir de la realidad, digo yo, ¿no? Va, va a durar menos, sin lugar a dudas, que lo que fue su madre. Pero puede recordar lo que fue la crisis del petróleo en, lo, en la década de los 70, donde también golpeó muy fuerte la inflación a nivel mundial y que eso generó una serie de protestas, problemas de la empresa, hoy día a otra escala seguramente, pero un contexto muy complejo para el Reino Unido, además con la salida del Brexit, que también ha tenido muchas dificultades en su implementación. Y podríamos eh, quizás ver un, una realeza más incumbente en los problemas de los británicos, porque la reina Isabel fue... Eh, bien presidente tenía estas reuniones privadas con los primeros ministros toda la semana pero el rey Carlos III quizás tiene otra doctrina para la monarquía británica y así fue cuando fue pre, eh, príncipe donde efectivamente tenía tomaba mayor opinión más reuniones con distintos políticos y también abrazó causas como el tema medioambiental pero lo que ha dicho es que hoy asume un rol distinto y que naturalmente debiera tender a restringirse, sobre todo con la figura de la reina, que logró esa imparcialidad y mostrarse sobre la contingencia y la coyuntura política. Ya vamos a ver cómo, cómo se desarrolla eso. Por lo menos las reuniones semanales van a seguir con los primeros ministros. Absolutamente. ¿Y qué viene para, para el Reino Unido más allá de la, de la muerte de la reina Isabel? A ver, viene la situación que hablábamos eh, a nivel económico. La inflación es un problema real, especialmente el costo de la energía. Viene también su relación con la Unión Europea, todo lo que está ocurriendo con el Brexit, el manejo de ciertos movimientos independentistas en Irlanda y en Escocia, y los temas que están caracterizando al Reino Unido en un contexto de Europa más volátil y muy afectado por lo que ha sido la guerra de Rusia en Ucrania. Jorge, crucemos el Océano Atlántico. Estamos viviendo en nuestro continente, Chile y varios países más, entre ellos Brasil, que tienen elecciones él. El... 2 de octubre la elección de Lula dos, con, eh, con el presidente actual que es Jair eh, Bolsonaro. ¿Cómo se ve el ambiente? Cada día más crispado, esto no va a terminar bien finalmente de aquí al 2 de octubre o no? Es un ambiente muy polarizado porque tenemos dos candidatos con un nivel de rechazo altísimo, inédito probablemente en una elección de Brasil. Segundo lugar, todas las encuestas muestran ventaja de Lula especialmente en segunda vuelta donde la opinión pública y la comunidad empresarial piensa que gana Bolsonaro, una probabilidad cerca del 90%. Sí. Pero Sabemos que Bolsonaro sorprende, lo hizo en la elección pasada, está también aumentando de manera importante el gasto fiscal, planes de 7 mil millones de dólares y podría tener ahí alguna carta bajo la manga. Pero todo indica hoy que el favorito es Lula y que en segunda vuelta debiera ganar y de ganar en Brasil esto es un fenómeno importante. Las seis principales economías de América Latina estarían en manos de gobiernos de izquierda o centroizquierda. Claro, por lo menos Bolsonaro va a ir ahora al, al funeral de Estado de la reina Isabel. Y ahí Exactamente. Va a Exactamente. Una, una vitrina mundial. Va a estar al lado del presidente de Estados Unidos y de, y de los actuales eh, monarcas. Y va a dar esa imagen o tratar de dar una imagen de estadista. Jorge, ¿y cuál es el, el éxito de alguna manera que uno que le ven internamente a Bolsonaro? Porque desde afuera uno ve los análisis, lee de columnas de opinión y todos son muy críticos con cómo Jair Bolsonaro ha manejado estos años de gobierno en Brasil. Sin embargo, tiene una alta popularidad y una economía que no está tan dolida como otras economías del continente. Tiene una inflación menor que la de Chile, incluso, en torno al 8%. Creo que lo primero que hizo Bolsonaro es dar esta impresión de atacar la corrupción o la red de corrupción que está bastante instalada en Brasil y que lo vimos especialmente con el Partido de los Trabajadores, el caso Lavallato y que después terminó en Odebrecht como una deriva en toda América Latina. Ahí hay una señal que fue clara. Segundo, intentó ser más ortodoxo en sus políticas económicas, pero ahí tuvo problemas con eh, el sector de hacienda, especialmente por el gasto fiscal que incurrió en, eh, durante el COVID y que lo extendió. El manejo de la pandemia fue mal evaluado en el caso de Bolsonaro y yo diría que Bolsonaro logra tener una base electoral fiel muy fuerte, que nunca ha bajado del 30%. Ahí está su mayor activo, pero hoy día está teniendo dificultades de ese 30% llevarlo a una mayoría que le permita ganar la elección. Y en esta elección del 2 de octubre, ¿cómo influye o cuánto influye, mejor dicho, los vientos a favor de la centroizquierda que está teniendo nuestro continente? Lo vimos acá en Chile, lo vemos en, en Bolivia, en Perú, en Argentina... ¿Cuánto de eso va a influir para que eventualmente Lula pueda ganar esta presidencia? Eso es lo que se llama como una reedición de la marea rosa, que fue la mayoría de gobiernos de izquierda en los 2000, con características muy distintas hoy día. ¿Con Lula también? Con Lula también. Hugo pero Chávez, la presidenta Bachelet. Correa, Correa, en Ecuador. Pero la verdad es que América Latina lo que muestra los datos es que es como un péndulo. Y que si hubiéramos estado acá en el 2015, estaríamos hablando de este giro hacia la centro-derecha, hoy el péndulo vuelve a la centro-izquierda. ¿Por qué? Porque hoy día el partido que manda en América Latina es el partido del voto castigo. Todas las elecciones en los últimos 30 en los últimos tres años, han cambiado de signo político. El oficialismo ha sido castigado y lo que estamos viendo hoy día es el regreso del péndulo hacia la centro izquierda y que probablemente también se confirme en Brasil. O sea, solamente Uruguay está quedando como un lunar dentro del mapa de América Latina. Uruguay, Ecuador y Paraguay. Ya, pero Ecuador probablemente va a tener vientos de cambio también pronto. Vemos que el presidente tiene problemas ahí. Claro, en Ecuador están, están jugando la, la posibilidad de una consulta popular con un referéndum constitucional y el cierre de las mesas de negociación con las comunidades indígenas a partir de los acontecimientos que ocurrieron hace un par de meses y que derivaron en hechos bastante violentos. Ya, y Argentina. ¿Qué podemos decir de, de Argentina? También tienen elecciones presidenciales, no ahora, pero ya tienen que comenzar a definir los candidatos. ¿A quién, a quién, se, quién se inventa o quién se reinventa en Argentina? Hay un dicho que dice que si uno va a la semana siguiente a Argentina cambió todo, pero sí. si va 30 años después todo sigue igual. Un poco refleja lo que es eh, nuestro país vecino, que está acostumbrado a vivir con una inflación que este año se proyecta en el 100%. En Chile estamos preocupados porque estamos eh, proyectando... Dos dígitos, pero el 13%. Pero imaginemos la situación que hay en Argentina, todo lo que es el mercado informal, el mercado cambiario. Creo que eh, hay que esperar un poco Argentina cómo se organizando el cuadro para el próximo año, porque hay algunos liderazgos que están ahí apareciendo con más fuerza. Pero hoy día lo que sabemos es que el presidente Fernández tiene una popularidad muy baja y que lo que se está dando en Argentina es lo que ellos llaman la grieta, que habla de esta profunda factura, fractura. De un país dividido en dos, más aún ahora con lo que ocurrió con la vicepresidenta Kirchner. Con el atentado. Con el atentado. Bueno, vamos a ver qué viene para el futuro. Y respecto a Estados Unidos, tienen elecciones de medio tiempo que son el 8 de noviembre. ¿Va a ser un plebiscito, una evaluación a cómo lo está haciendo Joe Biden? ¿o no? Suelen ser lo, las elecciones de medio tiempo, un, una suerte de referéndum o evaluación del gobierno turno. Hoy día, mirá las cifras que Biden está en un nivel de aprobación poquito sobre el 40%, similar a lo que tenía Trump a igual fecha en su, en su, en su periodo, pero ya tiene sobre el 50% de rechazo. Todo indica que en la elección de medio tiempo, como suele suceder, va a haber un voto de castigo también a Biden y que por lo tanto debieran tener una mayor participación o un mejor resultado electoral los republicanos. La gran pregunta es, ¿quién va a ir perfilándose como líder de los republicanos para la próxima presidencial? Si es nuevamente Trump, también se habla de el gobernador de Florida y otros candidatos que pueden ir surgiendo. Claro, se renuevan 35 senadores y toda la Cámara de Representantes, Exactamente. una elección bastante importante para el futuro de Estados Unidos. Así es, la Cámara de Representantes se renueva en su totalidad cada dos años. ¿Y qué rol debería jugar ahí el, el expresidente Donald Trump? ¿Debería el ser partícipe activo en esta campaña? Sí, está haciendo de hecho apoyo importante algunos, eh, en algunas primarias republicanas, que le ha ido muy bien y seguramente él va a tra tratar de volver a hacer resurgir o darle el impulso a lo que se llama el Trumpismo, que es esta corriente muy importante que surgió dentro del Partido Republicano. Y los ojos están puestos sobre Florida, siempre Florida es la estrella de las elecciones. ¿Y sí. podría salir el candidato presidencial eventualmente? Absolutamente. Jorge Sat, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos paseamos por todo el mapa en un par de minutos. todo el mundo. Gracias, Jorge. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y no